Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you doing today? Good evening, Miss. Good Very well, evening, thank you. Ramiro. Excellent. Welcome to the class. Thank you. And what about the others? ¿Qué tal sobre los otros? ¿Están por ahí? ¿No están por ahí? ¿Todavía están de Good fin de evening. semana? Ahí Good están. evening, teacher. Good evening. Miss. Me, Miss, my hello, teacher. Marjorie, tell me. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal los trató el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Yes? ¿No? Yo sí descansé. I had some rest. I went. Have you ever heard about alegría? ¿Yeah? ¿Or not? Because I went to Alegría with my family and it was fun. I don't know, we did a couple of things. Ya vamos a empezar a hablar del pasado con ustedes. Vamos a hablar los verbos in the past. Y me van a contar qué hicieron el fin de semana, sí. Miguel y ese hacker que se me ha conectado, qué barbaridad. Hacker anda por ahí. Noches, Miss. Hello, good evening. Noches, dice. Porque buenas si no estuviera en clase. Ah, mentira. So we're gonna go here. Wait, well. Welcome. So, estamos en el past, ¿verdad? So we were practicing a little bit about the past. We're gonna continue practicing about the past. Vamos a continuar practicando el pasado. Porque yo sé que me les dio un par de problemitas por ahí, ¿verdad? So we're gonna try, vamos a intentar que sea un poquito más comprensible, ¿verdad? En cuanto a la pronunciation, maybe, que lo demás es, it's easy to do, okay? So let me go here, mainly with your attendance. No me han dado respuesta si podemos hacer el 23 y 22, media hora y media hora. Pero en cuanto yo tenga una respuesta, yo me comunico. O sea, les dejo saber eso en la clase, ¿ok? So let me see. Today is Monday 13. Ok. Jonathan, tell me. Good evening, solo le quería comentar de que no he podido completar todo lo de la plataforma por una cosa personal que me estaba pasando, Ajá. y lo otro por el trabajo, pero no sé hasta qué día tengo límite para poder terminarlo. Ok, thank you. Gracias, Jonathan, por su pregunta. Para todos y para todas, ok, everybody, todos tienen para terminar la plataforma hasta el día miércoles 22. Toda la plataforma, ¿sí? Todo, de todas las secciones, los exámenes, todo. Para hasta el miércoles 22, porque ese día después de esa clase, como ya la siguiente solo va a ser de una hora y básicamente es la encuesta que llenamos, yo ese día voy a estar enviando el reporte de notas. Y se los digo que me he fijado que varias personas no han completado la sección 2, la semana 2, week number 2, varias personas les hace falta. Y tampoco el examen, yo estuve de hecho subiendo notas el fin de semana y pues me faltaban bastantes. No he revisado ahora, but I'm gonna check. Entonces sí tenemos que trabajar en eso porque ya estamos en la recta final. Básicamente solo tenemos esta semana y 4 días de la próxima. 9 clases y se acaba, ¿verdad? Entonces el 22, the 22nd, ya tenemos que haber finalizado la plataforma. ¿Se comprende? Ok, excelente. Ah, allergies again. Ok, Ramiro, tell me. Thank you, Miss. Tengo, I have a big problem with the 12 homework in the platform. The homework number That's 12. impossible. Yes, that's impossible. Okay, I'm gonna check. Yes. I'm gonna load the platform and I'm gonna go with attendance. Denme los ejercicios con los que tengan problemas, ¿ok?
para en el chat si quieren, para revisarlos. En lo que voy pasando asistencia, voy a dejar cargando la plataforma porque tarda un poco en cargar. Ok, Okay, Candy, gracias. gracias, gracias Candy Gracias. por avisarme ahí. Deme un segundito, solo deme un segundo. Ok, we're gonna go with attendance. Vamos a ir con el attendance. Y sí, definitivamente dejo cargando la plataforma porque se tarda. It takes a lot. Bueno, me dejan ahí los ejercicios. Yo veo que el number 12. Y vamos a ver qué más me dicen. Ok, let's go. Alex Gerardo Peña González. Gracias, Ok. Ah, deme un segundo. ¿Qué le pasó a la asistencia? Today is the 13th. Ahí estamos. Oh, martes 14, porque está en amarillo el martes 14. Pero sí hay clases. I think so. Voy a preguntar por qué aparece en amarillo el martes 14. Voy a preguntar. ¿Qué tal no tengamos clases y yo? hola, teacher. No creo, no creo. Siempre hay clases, pero I'm gonna check. Voy a preguntarle aquí a. Por favor. Ya se juega amigo secreto. Es que lo que pasa es que es el Día del Amor y la Amistad, teacher, y debe Correcto. haber Y por la que hay amistad que tenemos, cenas. vamos a descansar. Hay cenas, hay date ahí, hay todo el rollo. Vamos a ver qué me dicen aquí en el grupo. Pues no han dicho nada de esto. Pero vamos a ver. We're gonna check. Voy a esperar a que me den respuesta. Anyways, voy a continuar con la attendance. Annie Damali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Gracias, Miss. Iván Alberto Castillo Alas. Ok. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. José Osvaldo dijo que iba a estar de oyente. Oh, ahí está, ya lo vi. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. ¿No está Rodrigo? Ok. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok. Miren, hey, si el siguiente módulo. Tienen un teacher que es a male, un hombre, le dicen Mister, ok. No le vayan a decir present Miss, ok, porque he's a Mister. Para los boys se utiliza Mister, ok. So, Mister and Miss. Yes, there we go. Si tienen una teacher, sí, díganle Miss. No importa si esté casada, se le dice Miss. You can say Miss, ok. Tarea 12 y 13 de la plataforma. Vamos a ver si la plataforma nos quiere colaborar. Porque de verdad que a veces la plataforma. Error 500, todo dice. Bueno, no, no cargó. En lo que esté cargando, esperemos que carguen lo que estoy dando la clase para ver si les puedo ayudar con esto, ¿ok? Si alguien más tiene Gracias. algún ejercicio,
que de verdad, miren, para que no digan nada, esto no lo quiere. Y está, mire. Oh, ya cargó. Qué mal me hace quedar, qué barbaridad. Me hizo quedar mal esta cosa. Ya les iba a decir yo, miren, no carga, pero me hizo quedar mal. Entonces es 12 y 13, es de la sección 3. Ya sí, va. Por favor. Ok. En ninguna entendemos qué hacer. Ok. Dice escribir las siguientes, ¿cómo se llama? Frases positivas a negativas en pasado, en verbo pasado. Esa es, si no me equivoco, bueno, es de ver el verbo, si sí, está en pasado. Perdón, dale. Ajá, si está en presente o y pasarlo a pasado, algo así. No, espérenme, denme un segundito. Ya sé lo que es. Es negativo. Esas son con did, mis. Unas sí, otras no. Con por ejemplo, did, miren, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, si el verbo, eso es lo que voy a explicar ahora de hecho. Pero si el verbo es otro, como found, y no es el verbo to be, ahí se voy a utilizar didn't para negar, ¿verdad? Pero si el verbo es was, yo niego con was y lo hago negativo, como ya lo habíamos visto. Entonces, her dog was thirsty. La negativa sería her dog. ¿Cómo era el negativo de was? Wasn't. Thirsty. Wasn't thirsty. ¿Saben qué es thirsty? ¿Triste? No. ¿Sediento? No. Sediento, exactly. Her dog wasn't thirsty. Pero a mí me salió mal, miss. Me Vamos salió a... mal, aunque le puse punto, le quité el punto, le puse. Ok, vamos a ver. Her dog wasn't thirsty. Pongámosla completa como was not. Veamos. No, tampoco. Ok. Póngale el punto al final. Vamos a ver. Ahí está. Uh-huh. Ya. Yeah. Okay. Her dog wasn't thirsty. Y en el siguientes ya no yeah. Es de verbo was. No, were. aquí, vaya. Eso es lo que voy a, ese es el tema que vamos a ver ahora, de hecho. Ah, okay. Siempre que tenemos otro verbo acá, pero igual vamos a hacerlo, no se preocupen. Siempre que tenemos un verbo acá que no es el verbo to be, para negar vamos a ocupar didn't, correcto. Y el verbo va a ir en su forma base, porque ya no podemos utilizar otra vez el didn't y un verbo en pasado porque estamos siendo redundantes. Por lo tanto, sería I didn't find, ya el verbo en presente, I didn't find $10 on the street. Ok. Veamos, chequemos siempre. Yes, it's correct. Now let's go. I went. Aquí went es el pasado de, ¿saben? Sí. Go. Correct. So I didn't go to the beach. To the beach last weekend. Last weekend. Okay, like that. Ponemos el punto siempre. I was upset with her. Upset es sinónimo de angry. O sea, estaba molesto. Pero angry es más como enojado y upset sería más como molesto. O sea, no tanto. Entonces, I wasn't upset. Upset. With her. Correct. El siguiente, aquí es flew. ¿Flew es el pasado de qué verbo? Fly. I didn't fly to San Francisco. San Francisco last year. Y veamos acá ahora si tenemos correctas estas. Okay, veamos acá. ¿Qué dice? No, no me cargó el internet. Oh my goodness. Sí, ya está.
No me deja enviarlo. ¡Ah! Bueno, me está haciendo quedar mal esa cosa. Vamos a copiar. Vamos a pegar. A ver si ya me deja hacer otra acción. My goodness. Ah, bien. ¿Ve lo que les digo? Eso era lo que me parecía. Bad getaway. Pero esas son las respuestas. En realidad, les van a salir bien si las tienen así, porque ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Un poquito sobre los verbs in the past, pero ya vamos a ver también los otros tipos de verbos y cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, and questions. Affirmative statements, negative statements, okay, like that. Vamos a hacer un exercise together, a ver si ustedes conocen estos verbos. Si no, igual estoy aquí para ayudarles y para guiarles. Okay, so in this part, we have verbs in the infinitive form. So infinitive is the base form of the verb. For example, meet is the infinitive form of conocer, right? Or you can say this when you meet with friends. Cuando se encuentran con amigos, voy a ver a mis amigos, I'm gonna meet with my friends. Es correcto decir esto, okay? So meet, el pasado de meet es met, okay? That is the past of meet, met. Now, go, as well as meet, is an irregular verb. Go, tanto como meet, son verbos irregulares. Cambian su estructura, no se les agrega ed como los que habíamos conocido. Ya vimos allá en el ejercicio que estamos haciendo, the exercise we were doing, go in the past is went, okay? Drive, again, in the past is drove. Do you know what is the past of sleep? Slept. Mm-hmm. That is correct. Slept, like this. Now, again, with think is an irregular verb as well. So what is the past of think? Thought. Ride, you know the past of ride? Road. Come? Game. Fly? Blue. B, ajá, ¿cuál es el past of B? Es lo que vamos a ver. Was and where. Uh-huh. Was. Puede ser was o puede ser where. Sing. Song. Song es el pasado participio. Este es un regular verb. Este es de los regulares. Sería collect. Collected. Y aquí se pronuncia la ED. Porque la terminación es T, ¿se acuerdan? Si terminan con T or D, sí se va a pronunciar como tal. Lo mismo pasa con paint. What is the past of paint? Painted. Lo mismo con invent. Invented. Ahora, aquí ya aquí es regular, pero ya no lo vamos a formar con esta regla, ¿verdad? Con esta regla, la pronunciación no. Ahora, ya van a ver las reglas para formar los regulares y van así. Por ejemplo, dice, mira, esto aplica como para el ING, todo. Cuando un verbo finaliza consonante, vocal, consonante, y el estrés se encuentra en la última sílaba, pero acá como solo hay una sílaba, como se toman así, voy a duplicar la última consonante, okay? I'm gonna do it like this. Stopped, okay? Stopped. Y se va a leer como stopped, pero con stopped. T al final. Stopped. Okay? Stopped. Hog, ¿saben cuál es el pasado de hog? Hog. ¿Cuál es el pasado de hog? Hogged. Hogged. It's regular. It's regular, yeah. Wait a moment. Hogged. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ven en ese verbo? Double G. Double G, exactly, because it has consonant, vowel, consonant, right? Hogged. This one is regular as well, but
no seguimos regla porque termina consonant, consonant. Consonant. So it's gonna be jump. Pero como la P es jump. Silenciosa, va a sonar como T. Jumped. 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 ¿Alguien sabe cuál es el past of C? So. So. Sin es el pasado participio. Become okay. Es fácil porque casi se convierte en este mismo que es. Became. Became. Fight. Load, no sé. No, fight. Fight de pelear. Oh, ¿alguien sabe cuál es el past tense of fight? Es un irregular. Fight. No, es fought. Regular. Fought. Fight, fought. Tried, este sí es regular, pero regular. Va a cambiar. Mira. Y ya vamos a ver esas reglas un poquito ahorita adelante. Try, en este caso, es un verbo regular. Pero hay una regla que dice que si mi verbo termina en Y, and before the Y I have a consonant, y antes de la Y hay una consonant, la Y va a desaparecer, va a ser reemplazada por una I, y se agrega ED. ¿Ok? Right. 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 Okay. Bien, le voy a mandar pronunciation para que sigamos practicando pronunciation. Meet, met. Go, went. Drive, drove. Sleep, slept. Think, thought. Ride, rode. Come, came. Fly, flew. Be, was where. Sing, song. Collect, collected. Paint, painted. Invent, invented. Stop, stopped. Hug, hugged. Jump, jumped. See, saw. Become, became. Fight, fought. Cry, cried. So I send you the pronunciation. Vamos a hacer una práctica de pronunciation porque vi como que en eso teníamos un poco de problemas. Ahí está el audio. And después vamos a clasificar cuáles son los regulares y los vamos a escribir aquí y cuáles son los irregulares de estos que están acá. Van a ver más irregular verbs que regulars, ¿ok? Tomen un screenshot. Si puedo enviarlo al grupo, mejor. Vamos a ir a esta práctica y luego voy a venir con las reglas para formar el past con los regular verbs. Okay. We're gonna do. Remember to always practice in the break room. Ahí está. Ahí están las invitaciones, aunque vayamos de oyentes.
Eric Giovanni, ¿se acaba de conectar? ¿O se salió de alguna sala? Hola, hola, ¿ya estaba en sala, Eric? Ahí le mandé una invitación, no sé si le parece. Tarde, pero aquí estoy. Adelante, ya estuvimos practicando ahí con Miguel, ahorita va Rodrigo y después va usted, porque Candy okay. está un poco mal. Adelante. Voy. Meet. Met. Go. When. Write. Draw. Sleep. Sleep. Think. Phone.
Miss. Miss. Hello, Rodrigo, welcome to the class. Para cerrar otras cosas que estaba revisando, que me cayó, cerré todo, me salí. Estaba ah, ya con estaba en una sala. Sí, estaba con Ramiro y con Miguel. Sí. Pero igual ya vienen los compañeros, no se preocupen. Ah, vaya. Ah, vaya. Ok, so les voy a explicar las reglas generales para formar el ED, to form the ED in English. It's super easy, básicamente las hemos visto así como a grosso modo, but here they are. E, we're gonna write ED spelling rules, ok. La regla general es que a la mayoría de verbos solo se les va a agregar ed al final. Lo que cambia, ustedes ya saben, es la pronunciation. ¿Ok? Esta es la primera regla. La regla general. Then we have another rule. Tenemos otra regla. Que dice lo siguiente. Si el verbo termina en letra i, if the verb ends in the letter i, E, so E en español, we're just gonna add if the verb ends in E, just add D. Solo vamos a agregar la D, okay? For example, we have the verb live. The last letter of live is E. So obviously, it's gonna be lived. Or dance. Last letter of dance is E. So I'm just gonna add D, danced. Okay? Let's go with another rule. Vamos a ir con otra regla. Y es la que les explicaba. If the verb ends in consonant plus vowel plus consonant y la última sílaba está estresada, so we double the last consonant. For example, we have stop, que veíamos ahorita, ¿verdad? Stop. Duplicamos. Stop. Stopped. It's another example. Admit. The last letter, consonant, vowel consonant. So it's gonna be double T. Admitted. Admitted. Acá si se fijan, la segunda sílaba es la que está estresada. Admit, porque no es admit, ¿ya? Admit. Así como decir papá y papá, ¿verdad? Lo habíamos dicho. Y la última que se complementa, digamos, con esta que acabo de mencionar, es que esta regla se cumple solo si las últimas letras no son W, X, en Y. Porque si termina en W, X o Y, no se duplica la última consonante. Don't double the letter. Vamos a ponerlo como regla. Por ejemplo, we have fix.
fix es reparar. Fíjense que como es consonant, vowel, consonant, pero como es ex, no vamos a duplicar the last consonant. So va a quedar obviamente así solo, fixed, solo con, wait, fixed, like that. O ponemos el ejemplo play. Play. Oh, wait. Play. You see, consonant, vowel, consonant, pero como cumple la regla de que si termina en esas no se duplica, yo solo voy a agregar plate. Plate. Y así de sencillo. ¿Cómo sienten esto hasta ahorita? Easy. Yes, miss. Ok, perfect. Si pueden, you can take a screenshot. Pueden guardarlo en una imagen. Take a picture, take a screenshot. Print the screen. Para que pasemos a unos exercises. Okay. Wait a moment. Gracias por enviarlo. Wait a moment. ¿Por qué no me carga esto? Recuerden que siempre que esas camaritas estén apagadas, me van a comentar cuál es el motivo. Okay, please. Okay, let me share here. Ahí les envío un link. I'm gonna send you the link. Y voy a compartirles qué vamos a hacer. We're gonna share what we're gonna do. Okay. So, for example, we have here. Y ahí arriba les da la regla al mismo tiempo. Base form add ed. Aquí todos vamos a agregar ed. Cooked va a ser cooked. Look va a ser looked. ¿Ya? Acá dice, si termina en i, ¿qué era lo que iba a pasar si termina en i? Solo la d. Just add the letter d. Liked. Live. Lived. Okay. Now here, down here. Oh, esto no se los expliqué. Bueno, pero acá está. Era lo que les explicaba antes, de hecho. Si terminaba en consonante y después y, se va a eliminar la y y se cambia por una ied. Okay. O sea, aquí tenemos las que se duplican. Stop. Stopped. Luego aquí termina en consonant antes. So hago esto. Fried. Okay, fried. Tried se va a convertir en tried. Terminado. Cuando terminemos, sigamos practicando pronunciation. Porque yo veo que es lo que nos está dando problema. Once you finish, you practice pronunciation. ¿Se comprende? Do we get the activity? Yeah. Perfect. So I'm gonna copy the link. If you can, let's copy the link. Yo sé que hay personas que están de oyentes, así que con esas personas tenemos, que yo sé que es José Osvaldo. Y no sé quién más porque no veo oyente. Jenis Carolina creo que está de oyente. I'm not sure. E Iván Castillo creo que también está de oyente. Ah, y Candy. Candy, porque Candy está enferma. She's sick. Ok. So para que lo tengamos en cuenta. Let's go. Ahí están las invitaciones.
Hello. So now we're going to practice a conversation that is in the past. As you can see, estamos en una conversation que tiene the past in negative. Tenemos wasn't, didn't, didn't, and wasn't. So I'm going to read this conversation, as you know. I'm going to read it twice. The first time, I'm going to read it for pronunciation. And the second time, I'm going to read it for intonation. Okay? Let's go. If you have doubts about pronunciation, just ask me. Can you, you're going to say this together, can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt. For what I bought. Esto ya lo vieron en Very Bad Peanut Butter. Bought. No bought. Bought. For bought. What I bought. Do you remember the agents? Siempre que haya una vocal antes, después, esa palabra va a ser the. Si no, se pronuncia como that. But the agent. Aquí es the agent. The agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could, remember, ya vimos el pronunciación, this is could. Could you use it? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called, con una D al final, called, no called, no, called, but I called another agent. Again, he was so considerate, His name was Romeo. You can say Romeo in English. Ellos dicen Romeo, okay? Romeo, but you can say Romeo. His name was Romeo. And he explained, con D al final, explained everything to me. Do you want me to repeat a pronunciation of a word? Please. Please, miss. All the conversation? Miss. Miss. Yeah. ¿Qué significa aquí? Kind. Kind, amable. Thank you. Mm-hmm. Okay. I'm going to go with pronunciation one more time, and then I'm going to go with intonation, okay? Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you, esto se va a decir siempre junto, siempre preguntas, do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And
What about our product? Could you use it? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Do you want me to repeat a pronunciation or I go with intonation now? Okay, I'm gonna go with intonation. Intonation, please. Yes. And I'm gonna send you the audio to the WhatsApp group. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay? So remember to make questions as questions. Question, aquí sí tenemos exclamación, hacemos exclamación, preguntas con el tono de preguntas, ¿ok? ¿Alguna palabra que les dé problema antes de que los envíe a practicar? Do you want me to repeat a word? ¿No? Los verbos en pasado. Los verbos, eso es aquí. Cold, 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 ¿verdad? Cold, con D al final, cold. Explained, explained, ambos son con D al final, called, explained, okay? Remember, this is kind, eso se pronuncia como the agent, ¿verdad? Received, no se les vaya a olvidar la pronunciación de recibo, received, received, no recibo. No receipt, received, received, suavecito, received. Ok, so vamos a ir a salas con más de 2 people, obviously, porque tenemos varios que están de listeners. Entonces, para que no vaya a chocar eso. Aquí tengo varios listeners. Ani Damali está de listener. O ya está en la clase. Perdón. ¿Está de oyente, Ani Damali, o está en la clase completamente? Sí, he estado prestando atención. No, pero de oyente me refiero a que sí puede participar. Oh, no, no. Oh, ok. Esa era mi pregunta. Porque si no, no pueden ir a la misma sala. Ok, la voy a mover para... ¿Qué página es, Miss? This is the page number... Wait a moment. This is page 31. 31. Okay, thanks. It's 31. Bien, ahí vamos. Let's go.
Hello, ahí tienen las invitaciones. Jocelyn, Rodrigo, Jenny, Iván.
Ahora quiero ver. ¿Qué ha pasado, Eric, Silvia? Ahora. ¿Quién soy yo? Ya fui Eva, ya fui Luz. Ahora ustedes dos. Bye. Ah, pues. Ahí está. Okay. Can you tell me more about for how your experience? What do you say? Experience. Experience. Ah, okay. About your experience. It wasn't so nice because the agent didn't give a confirmation number. He even sent a receipt for what I that. And what about rules? Could yes. you use it? Okay. Yes, I could. It's what so, but I called another agent, a guy. He was so there. His name was Romeo. And he explained everything to me. Gracias. Gracias. Jocelyn? ¿Está Jocelyn por ahí? Hola, sí, démosle. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Marnie, Rafa. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. What about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But porque es un lenguaje simple. Hello, hello. Aquí les mando a Eric Giovanni porque ya solito me lo tenían practicando en la sala de él. Solicitado. Aquí a Chambria lo mandaron. Gracias. Vaya. Eric. El pez. Como que a Chambria, no, a practicar. Eso que estaba diciendo Johnny es cierto. Vean Dora la Exploradora, vean cosas de caricaturas así. Porque hay gente que me dice, mire, yo estoy viendo una serie de doctores y ni siquiera y no le entiendo. ¿Por qué será que no le entiendo? Pues yo tampoco, ni que en español a veces tengo que buscar yo que. New Amsterdam es muy rápido, hablan demasiado rápido, yo no les entiendo. Mire, en cuanto a series, o sea, yo empezaría con caricaturas, pero de ahí hay una serie no sé, muy famosa que se llama Friends. Utilizan un lenguaje súper básico. Yo creo que fue una de las primeras series que vi en inglés cuando ya aprendí y me resultó súper sencillo entenderles.
Okay. Es que el lenguaje es sencillo, o sea, si uno, si hasta las personas que hablan inglés, un lenguaje médico bien diferente, o un tecnicismo de un informático también. Sí, es súper, súper diferente. Entonces, por ejemplo, yo también hay series que son de criminalística y hay datos que uno ni los entiende, ¿verdad? Ni en español. Vaya, pero no, sí, vamos menos a en inglés. Vamos a practicar. Pero no, no venimos a dar los tips, sino que leer.
Está bueno el chambrecito en la sala, no quieren volver. ¿Alguien sabe cuántos días faltan para Semana Santa? No. Semanas. Se dice que es en abril. Es en abril. Sí, que es de abril. Es que me dijeron que faltan 6 semanas. Pues... la veo algo decepcionada. La decepción, digo. Creo que faltan 6 semanas. Mes y medio. 6, 7 y 8, creo que. Y 9. Seis semanas y media les faltan. 6, 7 y 8. Ajá. Y 9, que es domingo. Para mi cuenta desde el 3, bueno, desde el 31 de abril, de marzo. También me voy de vacaciones. Del 31 de marzo me cuenta hasta el 10. Qué bonito se ve eso. Ay, qué bonito, lo bonito. Y ya confirmaron si vamos a tener clases mañana, Miss. No me han confirmado, mire, yo Serín, yo también estoy con esa incertidumbre, porque así uno hace planes o no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Miss, ojalá que no. ¿Cómo? Se llama ahora amigo secreto, dice. Vaya, yo le voy a, si mañana hay clase, le voy a traer un pedazo de pizza a todos. ¿Qué les parece? Yo traigo la soda, vaya. Vaya, ¿quién va a traer los platos? Yo. Bien. ¿Alguien va a traer postre? Voy con el pastel ahí. Eso, Eric, eso. Miss, ahí le voy a mandar mi dirección para que venga el pedazo de pizza acá. Una foto de una pizza le voy a traer aquí. Cada ahí le voy a mandar en WhatsApp la soda. Ahí en WhatsApp le mandan, ahí al grupo, mandan ahí la soda. Ahí le voy a compartir la pizza. Ahí le voy a mandar un regalo también en el grupo. Exacto. Ahí al que juegue con amigos secretos le toque, ¿verdad? Bueno, now, cuando estaba en las salas, escuché unos temas que me parecieron interesantes, y aparte de estar practicando, estaban compartiendo, ¿verdad? No otra cosa, compartían. Y escuché a alguien ahí que decía que qué es lo más recomendable, pues, como para aprender inglés, y aparte, y, bueno, me llegó a recordar una cosa que me pasó con un estudiante que me dice, mire, fíjese que yo veo la serie Doctor House. ¿Ya sabe cuál es Doctor House? ¿Sí? Yes. ¿Ya? Ok. Bueno, me dice, yo veo la serie Doctor House en inglés y no le entiendo. Y yo la veía en español y no le entendía. Solo me quedaba, ya encontró el problema. A saber cómo encontró el problema, a saber cómo se llamaba la medicina, pero encontró el problema, right? Pero ustedes, ¿cómo van a querer entenderle algo así si apenas entendemos hi, hello, how are you, repeat after me y eso, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado es irnos acoplando al lenguaje que conocemos. Que suena raro, pero vean Dora la Exploradora, de verdad. Así como el cerebro aprende como niños, ¿ok? Entonces, vean Dora the Explorer en inglés. Miren, una vez en las clases presenciales les ponía Dora la Exploradora y por lo menos 3 palabras aprendían con cada capítulo de Dora. Porque las repite y las repite y las repite y que para dónde vamos y no sé qué. Y vuelve a repetir. Y en English, pero vean en English, no en Spanish, ¿verdad? También vean caricaturas de las que ven los niños, de verdad. Esas tienen el lenguaje más básico y de ahí van subiendo. Una serie que fue la primera serie que yo vi en inglés cuando ya pues me había graduado, tampoco era que era experta, pero la primera serie que vi en inglés fue Friends. No sé si la han visto. Yo la veía en español, luego la vi en inglés, Friends. Y muy básico el lenguaje. Las series de comedia tienen lenguaje básico. Pero ahora, si se quieren ver una serie de criminalística, una serie de economía, una serie, no sé, de que tenga de leyes, pues yo ni en español, ¿verdad? O sea, mucho menos en inglés. Así que hay que ir pasito a pasito, ¿ok? So now, I'm going to choose 2 participants to do the conversation here. Y yo escuché que Eric Giovanni fervientemente estaba practicando, así que yo tengo fe en Eric Giovanni
Y también a la otra persona que voy a elegir va a ser a Miguel Ángel, ¿ok? Vamos a iniciar con ellos dos. Eric, you're gonna be Luz. And Miguel, you're gonna be Eva. Okay. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I seen he didn't say his name. He wasn't kind. My apologize for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Excellent. Good job. Demos un aplauso a los compañeros. That was good. That was good. Excellent. Aquí solamente sería the agent. Recordemos que es the. La pronunciación sería como the agent's name. The agents. Ahora, también para pronunciar palabras así que llevan ese th, lo correcto es que la lengua empiece en medio de los dientes. Think. 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 Porque si lo dicen con sink, no suena muy bien, ¿verdad? Ya voy, Johnny. Ya ahorita le doy la palabra. Acá, aquí sería cold, cold, cold. Y considerate. Bien, Johnny, dígame. Tell me. No, pensé que íbamos a participar. Yes, you're gonna go. Johnny, you're gonna go with Ramiro. Johnny, you're gonna be Luz. Ramiro, you're gonna be Eva. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what a boat. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Excellent, thank you very much. Give them an applause. Vamos a darles un aplauso a los compañeros. Solamente aquí sería receipt. Y acá recuerden que es bought. But. Receipt. And bought. Considerate. Considerate. Okay. Now vamos a escoger aquí a... Dun, 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 dun. Necesito... Por ahí vi... María Olivo no está allá. Se desconectó. Que la había visto y dije, María, he escuchado la voz, quiero escucharla. Oh, no está. Bueno, voy a ir con Silvia. And I'm gonna go with, let me see. A ver quién más. Marnie Betsaida. Okay. Silvia, you start. Marnie, you're Eva. Okay. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for that I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Excellent. Good job. Give them an applause. Thank you, Marnie. Thank you, Silvia.
Okay, thank you to everyone that participated. Me fijé que esta palabra nos cuesta un poco. Es agent. Agent. The agent, okay? Para que todos repitamos ahí. Acá también creo que escuché un error en unas conversaciones anteriores y no me acordaba. Es apologies. Apologies. Apologies, okay? Y en eso también antes escuché un error que es explained. No explained. Explained, explained, como que de la N nos pasamos de un solo a la de explained, explained, okay. Now, I will explain a little bit about the verbs in the past. Vamos a ver un poquito sobre los verbos en el pasado, pero ya hablando de los otros verbos, que no estamos hablando de was. For example, I visited my family yesterday. Okay. Esa es una oración afirmativa. I visited my family yesterday. Cuando la oración es afirmativa, voy a procurar que mi verbo va en pasado, ¿verdad? Estoy hablando de algo que pasó ya. So I'm going to use this. Pero si la oración fuera negativa, if I have a negative sentence, okay, yo lo utilizaría así. Primero, voy a utilizar un auxiliar que es didn't, que es como did not, ¿verdad? Separado, didn't. Ahora, como el didn't ya va en pasado, I have didn't in the past, ya sería redundante que el verbo también vaya en pasado. Por lo tanto, va a ir en su forma base. I didn't visit my family yesterday. Entonces, esto me indica que estoy hablando en pasado. Y el verbo ya se coloca en su forma base. Luego, para hablar de preguntas, to talk about questions, vamos a utilizar el did, pero al inicio de la oración. Esto es como una apertura de pregunta, como ese signo de interrogación que tendríamos que poner en la apertura. Did, vamos a usar el sujeto you, did you visit. Y acá igual vuelvo a escribir visit, porque ya el did me indica que estoy hablando en pasado. Did you visit your family yesterday? Y al final agrego un question. Entonces, básicamente las reglas quedarían de la siguiente manera. Para formular oraciones affirmatives in the past, we're going to need a subject. We're going to need a verb in the past. And we're going to need a complement. As easy as that. Then, for the negatives, para los negativos, sería el siguiente. So I'm going to have a subject. Then I'm going to have didn't, como mi verbo auxiliar, my auxiliary verb, didn't. Luego el verbo en su forma base, just like that, and a complement. Now, for the questions, para las questions, voy a aperturar. Question with did, then I'm going to have a subject, then I'm going to have a verb in the base form, en su forma base, then I'm going to have a complement, and then question mark, signo de pregunta, okay? So these are the rules, so básicamente serían las rules para questions affirmatives, negative, oh, sorry. Ah, what did happen? What happened? Que tú y yo estamos locos, dice la flechita. Que tú y yo en el coco. Right. Vamos a ver ahora si me dejan. Si nos dejan, pam, pam. Ahí serían las reglas, ¿ok? So, affirmative, negative, question. Para responder, sigue siendo sencillo. Vamos a responder con yes, I did, or no, I didn't. Did you visit your family yesterday? Yo podría responder en afirmativo, yes, I did. O en negative, no,
I didn't. Just like that. Okay? So, esto va a aplicar para todos los regulars and irregular verbs. Solo cuando estamos hablando de was y were, si vamos a negar con was y were, que es el verbo to be, the verb to be. Pero los otros verbos, se niega, se pregunta, y se habla en affirmative statements de esta manera. ¿Questions so far? ¿Preguntas? Miss, solo un refresh. Eso lo de was es en el mismo tiempo, en el pasado simple. Repítame su pregunta, Rodrigo. Lo de was que acaba de repetir, de que solamente con was, I was and I was, yes, I was. Yeah, I were, siempre es pasado simple, ¿verdad? Ya, yeah, ese es pasado no simple. Recuerdo. Ese es pasado sí, simple, pero del verbo to be. Ah, sí, ok. Porque en ese no aplicamos esa regla del didn't, porque el was se niega solo. Ok. No va acompañado de ningún otro verbo. Ok. Miss, bueno. Y en ese caso, yes, did, es tanto para plural, singular. No importa. Y aquí no hay... Ajá, no hay reglas como de la tercera persona, como en el presente simple, ¿verdad? Que hay que agregar la S. No, aquí no hay reglas. Aquí va a ser siempre didn't y did, auxiliar. It's always the same. Solo hay que tener cuidado. Cuando es was y were, ahí sí se niega solito. Pregunta solito. ¿Ok? Con was y were. Siempre es pasado simple, como decía Rodrigo, pero... no utiliza estas reglas de acá. ¿Ok? Bien. If you don't have questions, vamos a ir al manual. If you don't have any more questions. Si pueden tomar un screenshot, take a screenshot. Pero avísenme para salir sonriendo, porque a veces me agarran así. Toda rara. En los screenshots. Sí, después aparezco ahí en las pantallas que están compartiendo toda. A mí me pasa, sí. Ajá. Y eso no es... Ramírez no es el culpable de mí. No es justo. Vamos a ver el que mandaron. A ver si no aparezco así con un ojo. Ah, no. No. La cortaron. Bien. Ahí, bien. Ahí. Ok. Va a pasar así como mi... Tenía un tío que en paz descanse, que le mandaron a ver a mi mamá y le dicen, anda a ver a la niña si está dormida. Y regresa con las manitos él en el pantalón, como cuestionándose todo en la vida, y le dicen, ¿y está dormida la niña? Y le hace él, tiene un ojo abrido y el otro cerrado. Así que saber si estaba dormida o estaba despierta. Así me sacan ustedes, con un ojo abrido, como dice el niño, un ojo abierto y el otro cerrado. Bueno, vamos a ir aquí con el manual. We're going to continue. Y aquí tenemos la diferencia, you see. This is the past of be, and this is the simple past. Both of these are simple past. Ambos son pasado simple, ambos. But the thing here is que este es el mismo verbo de su oración. El verb to be siempre es el mismo verb en su oración. Pero con esto tenemos que el verbo es otro. Por lo tanto, necesita un auxiliary que le ayude a negar. Receive, send, say, call, buy. Aquí siempre estamos hablando de ser o estar, in this case. But in these ones, estamos hablando de otras acciones, other actions, other verbs. Por eso necesitamos el didn't como un auxiliar para negar. Y lo que me preguntaba Marjorie, miren, es lo mismo para I, para you, para he, para she, para we. It's the same thing. Siempre va a ser repetitivo y se va a manejar de la misma manera. Lo que es bueno, por eso me encanta a mí el past, porque en el past todas las reglas aplican lo mismo para todos los subjects. En el simple past, ¿ok? Por ejemplo, I wasn't interested. Yo no estaba interesado. Acá interesado o interesada lo toma como un adjetivo, ¿ok? Como un estado, no como un verbo. No es un verbo, ¿ok? It's not a verb. This is the verb. Yo no estaba. You weren't cold. Tú no estabas helado o tú no estabas helada. Acá, the same. Weren't is the verb. Cold también es un adjective. Pero acá, I didn't receive any number. Yo no recibí. Okay.
That is the verb. Ese es el verbo. Por lo tanto, necesito esto que me ayude a negar. Now, based on that, basándonos en eso, we have some exercise here. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we're going to do the exercise y vamos a elegir lo que corresponde. Aquí dice, write the sentences using the negative and simple past. Las oraciones están en afirmativo y lo voy a pasar a negativo en pasado. I am, ahí ya vemos de qué estamos hablando, del verb to be. I am satisfied with my laptop. ¿Cuál sería el past of am? Wasn't. Was, ¿verdad? Pero como vamos a convertirlo en negativo, sería wasn't. Wasn't. I wasn't satisfied with my laptop. With my laptop. Okay. Number two. Marta writes a letter to her boss. Como voy a hablar del pasado, Marta, ¿cuál va a ser el auxiliar que me va a ayudar a negar? Didn't. Ajá. Acá el verbo ya no va a ir con writes, porque no estoy hablando del presente, sino que va a ir en su forma base. Marta didn't write a letter to her boss. Like that. Ok. Hagan las otras ustedes y me las mandan aquí al chat. Solo 3, 4, 5, and 6. Me la mandan aquí al chat. Es individual el trabajo ahorita. Let's go.
Excelente, ya estoy revisando acá. Oh. Recuerden identificar el verbo to be adecuado para cada. Ajá, recuerden que estamos hablando en pasado. Uy, había unos errorcitos por ahí. Excelente, Marjorie, solo que creo que un errorcito de dedo en la penúltima. Ay, recuerden que estamos pasando esa negative. Esa negative que las estamos pasando. Ramiro. Tiene apagado su audio, Ramiro. Perdón, Miss. Teacher, no sé determinar cuándo usar el verbo to be en pasado, was, were, y cuándo usar didn't. Cuando usted vea el verbo to be, vamos a utilizar el pasado. El verbo to be. We were. Are, is, am. Ajá. Por ejemplo, acá. Esos son los del verbo to be. Exactly. Todos los que tienen. Three are. Yeah, exactly. Y cuando son los otros verbos, vamos a utilizar did y didn't. Ok. Is. Ok. Ah, ok. Ahí la regué. Vale, cuando hacemos la number three. Are es el verb. Pero vamos a ponerlo en pasado y negative. Entonces sería we. Weren't. Weren't. So happy y etcétera, ¿verdad? Ya se sabe. El resto de la oración acá. Pedro and me. Acá recalcarles que también se puede decir Pedro and I. Es correcto. Pedro and I. Pedro and me. Estamos hablando de dos personas. Pero como el verbo es drive. Vamos a hablarlo en pasado. ¿Sería el auxiliar qué? Para negative. Negative. Didn't. Didn't. Pero en mi didn't. Y el verb in the present. Didn't drive. Etc. Now, the principal. The principal sends many emails. Yo diría, the principal. Didn't. Didn't. Correct. Didn't. Sent. Any emails, right? Sin la S. Yeah, porque el estamos poniéndolo en su forma base. Cuando va acompañado del didn't, ya el verbo se escribe en su forma base siempre. The program is too slow. Identifico que el verb is. Por lo tanto, en pasado es. Was. Y con negative sería. The program. Wasn't. Wasn't. Too slow. Y así nos tendrían que haber quedado las sentences. ¿Ok? Ok, gracias, teacher. You're welcome. Ok, mientras terminamos algunos por acá, I'm gonna go with the attendance because I need to go with the attendance. Ay, qué rápido se pasó la hora. Ok, let me see. Alex Gerardo Peña González. Present. Good evening. Anida, good evening. Anida Mali Villalobos Coreas. Present, Miss. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric José Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Siempre recuerden apagar el micrófono después de
Okay. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancilla. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Marjorie Angélica Cartón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Excellent. Okay. Thank you very much for being here, and I will see you again tomorrow. Les aviso por el chat si mañana no hay clases, okay? Porque no Gracias. Me confirmaron. Okay? Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Take care. Cuidan. Bye-bye. 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 Bye, Miss. Bye. José?